¿Qué pasa, Co? Hola, pasotas. Soy Capitán Golo y hoy estoy con Daniel Latorre de Mosica.es. ¿Qué tal, Dani? Muy bien. Tú y Guillermo Latorre habéis hecho una página web que es Mosica.es. Daniel Latorre, Guillermo Latorre, sois hermanos, padre e hijo. Hombre, yo digo que somos primos, siempre usando las comillas. Eres de Fuentes de Ebro y ellos están de Litera, yo qué sé, un poco así de mano y no sé muy bien cómo terminamos siendo colegas y esas cosas. O sea, Mosica.es es una página web. ¿Y qué encuentras cuando entras? Pues Mosica.es es una agenda de conciertos, sobre todo de Zaragoza. Sacamos los datos de los datos abiertos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, la agenda cultural, y seleccionamos solo lo que es música en directo. Tampoco es que sea un secreto, pero música es música en aragonés. No sé, una cosa de tirar de tierra. Es muy buena. Me mola. Pues al final, bueno, le llamamos Mosica.es. ¿De dónde sale Mosica? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Por qué? Surgió un poco por necesidad personal propia, es decir, que, hostia, algo en el móvil que... porque la aplicación móvil está en camino y tal, que se vea bien en el móvil para consultar qué conciertos hay hoy, ¿no? No tengo ningún plan, me apetecería ir a un concierto, tal y cual, ¿no? Y es un poco de donde sale un poco el tema este. Pero en realidad venía con un poquito más de recorrido, porque yo veía, sobre todo en el tema de conciertos, que es un poco igual lo que es más fácilmente consumible, ¿no? Lo que la gente realmente le apetece hacer, pues llega el fin de semana y dices, igual no me he enterado qué hay, pero me gustaría ver ¿Qué cosas hay, ¿no? ¿Cuál es la oferta que me da la ciudad, las salas que se le ocurran mogollón, los garitos, los pubs, un poquito lo que hay, ¿no? No solo los conciertos grandes de que vienen los súper famosos, sino los sitios un poco pequeñicos. Al final, con Guillermo, hablando un día, no sé muy bien, no sé, un día, algún día echando un café, una cerveza o algo, ¿no? Pues yo qué sé. Le hablamos, le conté un poco la idea, me dijo, hostia, cómo está de puta madre eso. Y nada, al final nos engorilamos un poco y lo sacamos en relativamente poco tiempo la primera versión. Luego, yo digo que es un proyecto apretón. O sea, es como que te da un apretón y dices, ¿lo sacamos ya o no lo sacamos? Entonces, y dices, hay que sacarlo ya, cuanto antes. Proyecto apretón. Sí, no sé, es un poco así. Hay algunos que hay que pararlos y los llevas muchos meses trabajando y hay otros que son apretón. Y este nos pasó un momento de que llevaba tiempo por ahí dando vueltas, pero al final digo el... o lo hacemos ya o no lo hacemos. Y por eso, bueno, y ahora ya está online y esas cosas y tal. Bueno, lo hablaba antes con Javier Rubio y con Héctor, que han venido porque han hecho la agendica. Y tiramos de la agendica y de música para hacer nuestra propia agendica en vídeo, nuestro propio resumen. Y lo decíamos, es que hasta que no te pones a mirarlo, no te das cuenta de la cantidad de actividades, conciertos, etcétera, que hay en la ciudad. Sí, además eso es que ha habido gente que me lo ha dicho, o sea, yo más o menos era consciente porque realmente yo tenía un prototipo muy pillado con pinzas, que realmente solo lo consultaba yo y me resultaba mi utilidad. Y sí que ahora gente me ha dicho, hostia, no era consciente de las cosas que se hacen en esta ciudad, bueno, en este caso a nivel de conciertos o en la agendica, a nivel de eventos en general, culturales y tal. Y en realidad Zaragoza sí que es una ciudad que ofrece muchas cosas, son cosas que igual no se dan ni a bombo y platillo ahí a tope que se entere todo el mundo, porque hace muchas cositas pequeñitas, interesantes y no sé, y está muy guay, ¿no? O sea, igual vas a un concierto que hay 50 personas nada más o tal, igual, no todo es que venga a Bisbal, yo qué sé. Exacto, que parece que hoy en día solo es eso. Claro. No sé, Realmente la gente empezaba por lo bajo, por estos conciertos, ¿no? Claro, eso es, no sé, yo creo que es una forma un poco de dejar un poco como iguales, ¿no? Es decir, que te viene Sabina y tiene el mismo protagonismo que el que va a tocar, yo qué sé, a la López, a la Lata de Bombillas, a, no sé, a un bar, a las Armas, pues a todas las salas un poco que se le ocurran y tienen una programación bastante... bastante potente, pues bueno, simplemente una aplicación que oye, quien le guste la música y o le apetezca irse un día a un concierto, puede informarse un poquito por ahí. Perfecto. Mosica.es es un proyecto personal. Y profesionalmente, ¿a qué te dedicas? Pues profesionalmente tengo mi propia empresa de software, de desarrollo de software.
hago proyectos en general, sobre todo temas de aplicaciones web, cosas para internet, alguna cosita relacionada con móvil, que también con música estoy aprovechando para experimentar el tema de móvil y demás. Y bueno, es un poco, pero bueno, al final lo que me da de comer, ¿no? Con lo que pago las facturas y esas cosas, es con mis trabajos desde mi empresa, mi desarrollo, los desarrollos que hago para terceros y tal. Está bien. Me gusta cuando veis la gente que os movéis y hacéis muchas cosas, porque dice, vale, tenéis vuestro trabajo del día a día, sacáis tiempo para hacer cosas como música.es en tu caso, pero me intuyo que haces incluso muchas más cosas. Sobre todo, igual, donde participo un poquito más es con Cachirulo Valley, que seguramente puede ser lo más conocido. O sea, somos un colectivo de personas que nos gusta todo el mundillo tecnológico, las startups, que se genere, digamos, nuevo tejido de alguna forma, pues, de innovación, de gente que... Y luego también participo en grupos como allá en Aragón, pues para fomentar las metodologías ágiles, o en el grupo local de Ruby en Zaragoza. O sea, no sé. En realidad participo en varios y intentas echar una mano en todo lo que puedas. Nada. Ah, pero bueno, al final son tienes horas, pero te lo pasas muy bien. Yo me lo paso muy bien haciendo esas cosas. Claro, eso es lo importante. Sí, lo vas a hacer bien. ¿Planes de futuro para música? Pues para música, planes de futuro a corto plazo, a bastante corto plazo, es sacar las aplicaciones, las apps para Android y para iOS. Y luego tenía unas proyectas, igual no tan a corto plazo, es la posibilidad de que, vamos, pues cada sala o cada bar pueda tener, como que diga, su página de perfil, ¿no? Y que puedan tener su propia agenda publicada ahí. Pinta muy bien. Daniel Latorre, música.es, conciertos en vivo. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente estar. Pues esperamos tener noticias tuyas pronto. Seguro, seguro. Bueno, pasotas. Y esta ha sido la entrevista. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos tenéis en Facebook, en Twitter. Cualquier cosa que queráis comentar con nosotros, podéis escribirla en los comentarios, en ideas@pasacom. Y esto es todo. ¡Nos vemos! ¿Qué pasa, no? ¡Sí! ¡Pájaro!